Este video trata sobre la visita al cementerio de Montjuïc, conocido como Cementerio Nuevo o Cementerio del Sudeste. Está ubicado en la ladera sur de la montaña de Montjuïc. El cementerio fue inaugurado en 1883. Es enorme y está dividido en 14 sectores, recorridos por un conjunto de calles que reciben nombres de santos de la Iglesia Católica y otros nombres parecidos. El lugar es tranquilo y se respira mucha paz. Este cementerio cuenta con una gran cantidad de sepulturas y panteones de gran valor artístico que abarcan diversos estilos como neoclasicismo, historicismo, modernismo, novecentismos, eclecticismos, etc. Hay muchas sepulturas diseñadas por arquitectos y escultores famosos, razón por la cual decidimos hacer esta visita. Recorrimos una gran parte del cementerio, no todo porque es enorme, mirando las esculturas y hasta unas mini capillas que albergan a toda una familia, muy bien diseñadas y muy bien decoradas. Esta obra que está aquí es una de las que me llamó más la atención. Es una obra modernista, la de Nicolau Juncosa. Es también una de las más famosas del cementerio. Aquí tenemos otra obra destacada, Augusto Urrutia. Es un ángel desconsolado con las alas desplegadas. La siguiente obra pertenece a Francesco Ferraras, que era catedrático de anatomía. Es una obra impactante de crudo realismo y una de las más famosas del cementerio. Bueno, continuemos viendo todas estas obras de arte, que realmente pues son muy impresionantes, y bueno, hay que tomar su tiempecito mientras está en Barcelona si se tiene interés en este tipo de artes,
y darse una vueltecita por este cementerio. Esta fue la última actividad que hicimos en Barcelona antes de regresar a casa. Las vistas son de la azotea del Hotel Barcelona Universal. A lo lejos podemos ver las luces del espectáculo de la fuente en las escalinatas del Museo de Arte de Cataluña.